La ministra de Transporte, Natalia Bello, ratificó hoy en Sandoná el compromiso del Gobierno Nacional de realizar, con recursos 2015 y de vigencias futuras, inversiones por 260 mil millones de pesos para el desarrollo de proyectos viales, incluidos los 62 mil millones de pesos para terminar la pavimentación de la circunvalar Algaleras. Hoy le dijimos al país entero, le dijimos al Nariño que terminaremos la circunvalar Galeras. Vamos a terminarlo, son 62 mil millones de pesos que estamos incluyendo a partir de ya en recursos desde el 2015, de manera que en el primer semestre de este año podamos licitar esta gran obra para culminar este sueño que me dicen que tiene más de 50 años. Todos esos 62 mil millones que hoy la señora ministra compromete a contratar antes de julio de este año para iniciar las obras y terminar el próximo año de una vez por todas la circunvalar del volcán Galeras, la vía más esperada por esta comunidad. La ministra, en compañía del gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, alcaldes y comunidad de la zona de influencia de la circunvalar Algaleras, visitaron el tramo conocido como La Cernidera. En esos 700 metros se va a invertir más de 12 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos para salvar el agua. Es una cifra grande, pero que la merece la preservación del agua. Gracias a usted, gobernador, con usted, con ese poder de liderazgo que tiene, logró consolidar y articular con las subregiones estos grandes proyectos para el progreso y desarrollo de nuestras comunidades. En el encuentro con las comunidades del occidente del departamento, el gobernador pidió a la titular de la cartera de transporte priorizar dos compromisos adicionales. El primero de estos, el de garantizar por parte del Gobierno Nacional la conclusión, mediante obra pública, de la totalidad de los trabajos hasta ahora inconclusos por parte del concesionario de Binar, en caso de ser ratificado el acuerdo de terminación anticipada de la concesión entre la ANI y de Binar. De la misma manera, el avanzar en uno de los 10 compromisos presentados por el gobernador y los alcaldes del departamento al presidente Juan Manuel Santos en abril del año anterior, de iniciar un plan progresivo de pavimentación entre las cabeceras municipales y las vías centrales de Nariño. Las dos propuestas del mandatario nariñense a ser priorizadas fueron acogidas por parte de los representantes del Gobierno Nacional. Sobre el plan progresivo de pavimentación, el gerente nacional de contratos Plan, Juan Carlos Mujica, dijo que este proyecto invertirá inicialmente 75 mil millones de pesos, de estos, 45 mil millones en la vigencia 2016. Una muy buena noticia, un proyecto muy interesante que está planteando el señor gobernador de Nariño aquí en Sandoná, y vamos a hacer una priorización de recursos por parte del contrato Plan de cerca de 40 mil millones de pesos para poner la primera piedra de este importante proyecto. Vamos a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte, hay que entrar a hacer unos procedimientos presupuestales de solicitudes de vigencias futuras para tener esos recursos en el 2016, pero la idea es arrancar con la etapa de preinversión, los estudios y diseños de las obras que prioricemos con la gobernación en este año 2015. La ministra de Transporte estuvo también acompañada por el vicepresidente de la ANI, Germán Córdoba, el director operativo de Invías, Ernesto Correa Valderrama, entre otros funcionarios. En el acto público realizado en Sandoná, la ministra firmó en el municipio el acta de inicio de obras para pavimentación de un tramo de 3.5 kilómetros desde Consacá hacia Sandoná, por 12.147 millones de pesos, el cual tendrá un plazo de ejecución de 7 meses. Durante su visita a este municipio, la ministra Bello ratificó los recientes anuncios hechos por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, como el de firmar la apertura de la licitación de la doble calzada Pasto Rumichaca antes del 28 de febrero, una vez sorteado el concepto favorable de la Procuraduría y del Tribunal de Arbitramiento al acuerdo entre la ANI y Devinar para la terminación anticipada de la actual concesión. Licitar, a mediados de este año, dentro de la tercera ola de concesiones 4G, la vía Popayán-Pasto, que incluye la variante Timbío-Estanquillo. Adicionalmente, varios proyectos de infraestructura para el departamento, con un costo total de 260 mil millones de pesos, con recursos de vigencias futuras. Finalmente, la funcionaria recordó que desde el primer mandato del presidente Santos, se vienen invirtiendo 467 mil millones de pesos en el mejoramiento de la vía Tumaco-Pasto-Mocoa, cuyos trabajos tienen un avance del 80% de ejecución.
Si usted tiene algún tipo de información que permita que la niña Paula Nicole Palacio Narváez regrese a su hogar con su familia, compártela de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del Gaula, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño.